mis amigos de Asesores Especiales, a todos y cada uno de nuestros suscriptores. Llegamos a cumplir la meta de 1000 suscriptores. Agradecida y mi gratitud siempre con ustedes. Siempre estaré dispuesta a ayudar y a contribuir con este emprendimiento digital para que tú te empoderes con educación. Educarse en el ramo de la educación y en la rama del derecho a veces es visto como con dificultad, pero quiero decirte que tú como ciudadano de a pie puedes empoderarte de tus derechos y para eso estamos nosotros acá. Desarrollo este emprendimiento digital aparte de mi profesión como funcionaria pública. En muchos videos les he manifestado que el contenido que manejo es de diario de vivir y hace parte de las consultas que me realizan toda mi comunidad docente, en mi caso, donde me desempeño como funcionaria de la Secretaría de Educación de Soledad. Hoy quiero manifestarte mi agradecimiento por pertenecer a esta gran familia e invitarte a que hagas parte de este proceso. En algunas ocasiones, quiero pedirte encarecidamente disculpas por no poder suplir tus necesidades con respecto a temas que tienen que ver con el desarrollo de mi función pública, o sea, de mi ejercicio de funciones. Por incompatibilidad, en algunas ocasiones hay cosas que no puedo tratar en el canal porque están sometidas a una ley de reservas y bajo los principios de la transparencia y de mis principios y valores como abogada, no podría desarrollarlos. Pero en líneas generales siempre estoy dispuesta a enseñarte desde la norma cómo se deben ejecutar los procedimientos. Por eso siempre manejo temas que tienen que ver con el diario vivir y que a su vez hacen parte de las consultas que a su bien sí se pueden desarrollar como lo que es el tema de carrera docente, que es el desempeño en el que estoy nombrada en esta secretaría. Agradezco a la comunidad de docentes, que en su gran mayoría algunos están suscritos porque por azares de la vida hacen parte de esta gran familia y me conocieron y saben mi calidad humana con ellos, siempre ha sido dispuesta a servir. Por otro lado, mi comunidad también está en esos emprendedores que de una manera especial quieren salir adelante. Todas esas personas del común que desean hacer un trámite al Estado, pero no saben cómo hacer el ingreso a la misma. Estos medios digitales y la transformación digital que se viene y que se está desarrollando con toda esta circunstancia de la pandemia nos ha llevado a esto. Reinvéntate y recuerda que en nuestro canal siempre encontrarás recomendaciones de videos, de libros, de educación, de páginas del Estado. También tenemos recomendación de ciertos gremios que de una manera especial fundamentan el desarrollo del área jurídica y a su vez libros y textos donde los puedes conseguir y formarte educativamente. No sin antes darte las gracias por hacer parte de esta familia y vamos por más. Espero de sus comentarios recibir información de contenido. Como todo, quiero hacer la claridad. No somos un canal en el que se busca generar discordia por las normativas presentadas, sino empoderarte con las normativas. En algunos casos hemos tenido algunas personas que tienen diferencias con nuestro canal porque pretenden que nosotros digamos los pros y los contras y que entremos como en una discusión de opinión. Este canal está hecho con el fundamento jurídico, con la posibilidad de poder brindarte contenido de valor desde páginas oficiales, con el cumplimiento de requisitos específicamente. No divagamos, no damos vueltas, no inventamos lo que normativamente no está, sino que te empoderamos con educación. Nuestra responsabilidad está dada para darte contenido digital de valor de primera mano y sobre todo en caso de dudas poder encontrar soluciones efectivas que sean legales y que sean correctas. Bye bye, me alegra saludarte. Recuerda suscribirte a mi canal porque el poder del conocimiento está en tus manos. Si compartes nuestro canal, podemos llegar a más personas. Actualmente tenemos un cúmulo de videos, aproximadamente 200, 300 videos, que van a seguir aumentando porque tenemos una planeación de 40 y 50 temas de interés. Recuerda suscribirte a mi canal porque el poder del conocimiento está en tus manos. Empodérate con educación. Bye bye.